La iniciativa del Congreso no nace solamente por un problema en la educación. Nace por un problema de cómo se toman las decisiones en Chile. Nos vamos a reunir, vamos a discutir estos temas, vamos a plantear reales alternativas. Y esperamos que de lo que salga ahí haya un parlamento y un gobierno sensible que escuche esto. Y que lo valide, lo considere como un espacio legítimo, social, donde se hacen propuestas concretas. Creemos que aquí es importante, y es una otra de las características, que es cambiar también esta actitud que muchas veces tenemos los movimientos sociales, que somos muy reactivos. Y siempre criticamos lo que propone el Parlamento, lo que propone el Gobierno. Nosotros creemos que es importante que el movimiento social, a través de este espacio, pueda ser capaz de generar una propuesta que lo represente. Y una propuesta que construya una alternativa real para la educación pública, pero centrado siempre en el rol de la educación pública y el Estado como garante.